Hola amigos, les habla Mono Evidente y estas son las predicciones para el portal Mundo Hispánico. Hoy es 18 de agosto. Los signos que van a traer toda la suerte es Cáncer, Sagitario y Acuario. Y sus números mágicos 07, 25 y el número 36. Las cartas del tarot que van a estar dominando en estos días. Ya les había dicho que el mes de agosto va a ser un mes político, completamente de cambios en cuestiones de gobierno, de atentados. Y la carta del ahorcado me dice que un expresidente del país de México va a morir por culpa de un atentado o por culpa de cuestiones naturales. Se avecina una tragedia muy fuerte para el país de México. Un expresidente, un político de alto nivel, que ya no ejerce, va a morir por culpa de un atentado o él mismo se quitará la vida. Cosas muy fuertes vienen en estos días para el país de México. Otra carta más, la carta del emperador. Esta carta me dice que Donald Trump no se quiere dejar. A pesar del atentado que tuvo en la Casa Blanca, él quiere seguir galopando para poder ganar las elecciones. Y a como dé lugar, quiere sacar la vacuna antes. Ya la sacó Rusia. El que pega primero, pega dos veces. Así que Donald Trump no se quiere dejar. Y ya para el mes de octubre, a mediados de octubre o principios de noviembre, va a sacar la vacuna en todo Estados Unidos para que todo el mundo pueda usarla. Que va a ser completamente gratis. Pero Donald Trump todavía le gira mucho las situaciones negativas. No lo quieren dejar ganar la gente más poderosa, los iluminados. Pero hay otra carta más, la carta del juicio. Que esta carta me dice que Esteban Loaiza, que acaba de salir de prisión, que va a estar viviendo en Sonora o cerca de allí, corre peligro. Una persona de la mafia, una persona muy poderosa de un cártel, no lo quiere dejar vivir. Así es, amigos. Cosas muy fuertes vienen sobre Esteban Loaiza y la familia Rivera. Pero una carta más, la carta 13, la que domina completamente todas las energías del mundo. Se visualiza, se ve que el Chapo Guzmán lo quieren traer a México. Quieren traerse otra vez al Chapo Guzmán para el país de México y hacerle juicio aquí. Se visualizan cambios en cuestiones legales para el señor Joaquín Chapo Guzmán. Cambios muy fuertes en cuestiones de su condena en Estados Unidos, que van a querer intervenir para que venga al país de México. El clima va a seguir azotando en casi todas partes. Visualizo un sismo otra vez, fuerte, 6.2, 6.6, California, cerca de California. Que cuidarnos, se avecina también un tornado, un ciclón, un huracán, Josefina, o nombre de mujer, por todo el Atlántico hasta llegar a Florida. Así que amigos, hay que cuidarnos más, son cambios muy fuertes en el mes de agosto. Dios me los bendiga, los quiere, Mono Evidente.